señores, buen día a todos. Una vez más aquí grabándoles este video para todos ustedes. Ahora aquí me encuentro en Xacnu. Ahí está, como podrán ver, ahí dice Instituto Nacional de Educación Básica, Telesecundaria, Caserío Xacnu. Pues en este momento acá me encuentro en el centro de Xacnu, donde está la iglesia. Está la iglesia, está la iglesia, está abajo, cancha, escuela también. Y ya son varios lo que me han solicitado estos videos, que me han comentado que querían ver su lugar. Y pues en este momento quiero comentarles para todos aquellos los que viven en este lugar, aquí en Xacnu. Y pues ahora acá estoy, acá me encuentro. Y ahorita las voy a grabar, ahorita voy a caminar un poquito también, voy a caminar frente a la escuela, bajarme por abajo y grabarles también frente de la iglesia. Voy a caminar. Ahí está, hoy es día de clases también. Están los maestros acá impartiendo clases y ya estamos, ¿qué fecha estamos? Si no me equivoco, si ya estamos 12 de septiembre. Ya estamos aproximadamente 12, 13. Bueno, vamos. Estamos casi por 15 de septiembre. Ya, día de patria. Ya vamos 197 años celebrando la independencia de Guatemala. Acá estoy, miren, como podrán ver, como podrán observar, acá me encuentro por Xacnu. Esta es la escuela de Xacnu. Un poquito abajo está la iglesia y ahorita voy a bajar hasta donde está la iglesia, perdón. Y como les decía, los que conocen este lugar, comentan, regálame su like, suscríbanse a mi canal. Eso es lo que yo les he pedido a diario. Y espero que a ustedes les gusten estos videos que yo estoy haciendo. Ahí están, como podrán observar, esta es la escuela de Xacnu. Y esta es mi segunda vez llegando acá por Xacnu. Ya he llegado una vez. Y ahora ya llegué acá. Vamos a entrevistar a esta niñita que está acá. Hola, nena. ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces acá? ¿Estás triste? No. No fuiste a estudiar. No. No tienes clases. Sí tienes clases. ¿En qué grado estás? En parvulario. ¿Cuál? Oh. En párvulo estás. ¿Y los maestros? ¿Y por qué te sacaron afuera? Los maestros te dijeron eso. ¿Y quiénes son tus maestros? ¿Cómo se llaman? ¿No te quieren ver adentro? No. ¿Y por qué te sacaron? Los maestros no deben hacer eso. ¿Y tu mamá? ¿Tu mami? ¿Chucruz? ¿Se cruz? Ah. Las cruces, ¿no? Ah. ¿Tienes hermanos o hermanitos? ¿Dónde está tu hermanito? Ahí están adentro, ensayando para el 15 de septiembre. ¿Y tú no vas a salir ningún tipo de actividad? No. Ok. Ah, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? María, Juana, Rosa, Isabela. No tienes nombre. Ah, bueno, no se preocupe, nena. Ya te estoy grabando. ¿Y tú por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás estudiando? Vení. ¿Por qué no estás estudiando? ¿Ah? No. ¿Tus maestros? Ah. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno. Va, Marcelo. Señores, como les decía, acá entrevistando a unos niñitos porque están afuera y pues preguntándoles por qué, ¿verdad? Y la niñita me respondió de que los maestros los sacaron afuera
porque no lo quieren ver adentro, porque ellos están ensayando con otros niños. Bueno, en verdad, eso no se debe de hacer. A los niños debe de motivarlos, y la verdad les digo, les comento de que yo estudié, me gradué de maestro de educación primaria. Y pues la verdad, gracias a Dios, me ha puesto lugar, un puesto muy lindo, la verdad. Y agradezco a mis padres también, en primer lugar a Dios, a mis padres y a mis familiares, que siempre me han brindado el apoyo incondicional hacia mí, el amor, el cariño, y eso me motiva a mí a seguir adelante, me motiva a mí ser una persona grande. Y pues la verdad es que está la escuela, están los niños viendo que están ensayando. Les decía, nosotros siempre tenemos que estar con la frente en alto. Nosotros no tenemos que ver por abajo. No seamos gallinas, no seamos pollos que simplemente miramos hacia abajo. Seamos como los águilas, que tenemos que tener la frente en alto. Tenemos que pensar en grande, soñar en grande, porque las cosas se hacen realidad. Nada es imposible en esta vida. En esta vida todo es posible. Simplemente que te propones, hay que proponer una meta. Y como podrán ver, acá estoy frente de la escuela. Ahorita estoy buscando a mi compañera de trabajo porque me dejó. Yo estoy grabando y me dejó arriba, perdón. Siempre que se me tapa el aire porque caminando estoy grabando. Ahí está, ahora me estoy dirigiendo frente a la iglesia. Esta es la iglesia. Ahí está. Ahí están ellos. Ya los encontré. Tengo que tomar Raptor. Esta es mi vitamina. Ahí está. Esta es la iglesia. Acá estoy frente a la iglesia católica. Esta es la iglesia católica de Sheknu. Comenten abajo de la descripción del video. Les pido un favor que me sigan en mis redes sociales. Ya el día de ayer dejé los enlaces bajo la descripción de un video que subí por Patsula. Y espero que me sigan en Facebook, Instagram y también a mi otro cuenta de YouTube como J. Nelson Larios. Y síganme ahí, suscríbanse también. Y esperaré su apoyo. Y esperen más videos porque los seguiré grabando más videos de todos estos días. Y soy sincero, los voy a subir videos a cada 2 días. No puedo subir los videos a diario por motivos de trabajos. Y pues haré todo lo posible para grabarles. Como les decía, ya varios ya me han solicitado este video por Sheknu. Y pues ahora acá estoy caminando frente a la escuela, grabándoles. Y este es Sheknu. Este es el caserío Sheknu. Y también, como les decía, acá hay primarias. También estudian los de básico, la telesecundaria, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que los voy a dejar con este video. Los voy a dejar. Y pues yo creo que ya voy grabando casi 9 minutos. Y voy a hacer muy extenso este video. Y casi mucha gente se aburren de verlos. Y entonces, saluditos especiales para todos ustedes. Y síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, y se los agradecería tanto, y que Dios me los bendiga, siempre y cuando tenemos que proponer nuestras metas y a luchar. Saluditos, gracias, y los quiero a todos. Gracias.